creer de que ya pasó la pandemia. Así es, Nicolás, muy gracias buenos días. Estamos aquí en Malecón Ferreiros. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha llegado para formar parte de esta campaña de salud integral. Escuchamos sus declaraciones. ¿No? Igual lamentamos, pero todavía tenemos que tener una conducta social muy firme en relación con la protección frente a la pandemia, ¿no? La vacunación es fundamental, seguimos insistiendo en la dosis de refuerzo, en la tercera dosis, y también, por supuesto, en la vacunación de los niños, donde hemos superado ya el 1 millón de niños de vacunados en nuestro país, pero todavía tenemos un proceso extenso para proteger a nuestros niños antes del inicio de las clases. Queríamos señalar esto, reiterar el saludo al señor John Barrera, alcalde del distrito, y también resaltar el trabajo de las distintas direcciones del Ministerio de Salud, que de manera coordinada están actuando desde el Ministerio de Salud frente a este desastre de contaminación que hemos tenido y que todavía debemos resolver. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a proceder, por favor, a la rueda de preguntas. Como ya hemos mencionado, solicitamos a nuestros colegas una pregunta por medio, por favor, para que puedan ser atendidos. Invitamos, por favor, a TV Perú. Colega TV Perú, por favor, por aquí. Por aquí, TV Perú, muchas gracias. Pregunta, por favor. Muy agradable, muy acogedor esto. Pero señor ministro, Ancón necesita un hospital. No tenemos hospital. ¿Cuántas familias han deceso? Para ir hasta Puerto Piedra, infantes, primos, tíos, abuelos, en el camino han fallecido porque no tenemos un hospital, señor ministro, donde nosotros podemos tener la atención adecuada para nuestra familia. Cuando vino el presidente Castillo, nos prometió un hospital, un proyecto, acá en Ancón. Y hasta el momento, señor ministro, no tenemos nada. ¿Cuántas familias acá están muriendo? Simplemente porque no tenemos un hospital selecto donde el compañero anconero pueda atenderse. Y yo le pido de corazón, como poblador, como señor alcalde que se encuentra presente, no se olviden de ese proyecto, que Ancón necesita un hospital. Muchos infantes van muriendo, muchos niños van muriendo. Y señor ministro, le pido de corazón, como anconero, muy agradecido por esta campaña, muy agradecido. Pero por favor, señor ministro, no se vayan a olvidar que Ancón necesita un hospital, señor ministro. Necesitamos un hospital. Por favor, de corazón, como peruano, a peruano. Es todo lo que puedo aportar. A continuación, muchas gracias. El pedido que le ha hecho un poblador al ministro de Salud, Hernando Ceballos. Sí, buenos días, ministro. María Fernanda Montenegro, del Canal 7, TV Perú. Si me permite una pregunta, en el contexto político en el que nos encontramos, el presidente Castillo precisamente ha mencionado en sus redes sociales que estamos próximos a anunciar un gabinete más participativo y de ancha base. Y si bien es cierto, su participación ha sido constante en estos tres gabinetes. Se está voceando de forma muy constante que usted asumiría el premierato. ¿Esto es así? ¿Usted se ha reunido con el presidente Castillo para poder conversar acerca de este tema? Ahora también se está mencionando al exministro Jorge Nieto. Por favor. Gracias. Muy buenos días. En realidad no hay, que yo sepa, no hay nada decidido, ¿no? Sí hemos conversado con el señor presidente hace 2 días atrás, casi 3 días, sobre la necesidad de definir un gabinete de acuerdo a las urgencias que tenemos en el país, de buscar la unidad, pero también afirmar las promesas, el diseño de gobierno que él propuso desde el principio y que en mi opinión no se debe perder. Más allá de eso, es una decisión del presidente que yo francamente desconozco y entiendo que él está evaluando, ¿no?, cómo recomponer el gabinete. ¿Pero se le ha ofrecido? Bien, por favor, Latina, por favor, por aquí. La siguiente pregunta, Latina. ¿Dónde está? Perdón. Por compromiso. Latina, por aquí. Acá te paso el micrófono. Aquí estoy. ¿Dónde está? Ay, pasa. Señor ministro, ¿qué tal? Buen día. Carla Tencio, de Latina.
a un año de la llegada de las vacunas, el día de ayer ha sido una fecha importante para el país, que lamentablemente no se ha resaltado de la manera correcta debido al contexto político. Ya tenemos un año y quisiéramos saber a qué se ha llegado en cuanto a las investigaciones de los funcionarios que habrían cometido irregularidades en el Ministerio de Salud. El doctora, tenemos entendidos los dos ex viceministros Bocángel, el doctor Suárez, la doctora Banto, la doctora Nancy y el doctor Céspedes, el señor Céspedes. Y también quisiéramos saber, algunos hemos conversado con algunos pescadores respecto al estado de salud en el que se encuentran por el derrame. Nos han manifestado que algunos se desmayan haciendo el trabajo de recojo de petróleo por el calor, el equipo de protección. Eso genera, en algunos casos, si se sabe, ¿no?, un poco de vértigo, de mareos y tos que están manifestando. Quisiéramos saber si tenemos algunos alcances sobre su estado. Gracias. Sí, bueno, voy a empezar la pregunta al revés, en el orden, ¿no? En primer lugar, con respecto al caso de los funcionarios que se aplicaron la vacuna de manera indebida, porque es así, primero están separados del Ministerio de Salud, absolutamente todos están separados del Ministerio de Salud, los funcionarios que han tenido cargos de confianza no están trabajando en el Ministerio de Salud. Hay un proceso administrativo, hay una comisión que está siguiendo todo este tema y obviamente hay una responsabilidad de esta comisión tomar una decisión final con respecto a estos colegas. En segundo lugar, con respecto a un tema que yo creo que efectivamente hay que resaltarlo, que es que hemos cumplido ayer un año de que llegaron las vacunas al país, creo que aquí hay dos elementos que son muy importantes, ¿no? El primero es que qué bueno que llegaron las vacunas al país, no nos ha complacido, digamos, desde mi punto de vista, aunque son contratos confidenciales, porque así se llaman, contratos confidenciales, de tal manera que le impiden al Estado peruano, salvo que quiera recibir una demanda, conocer, digamos, los pormenores de estos contratos, pero yo lo he señalado públicamente, son contratos que me parecen absolutamente lesivos a los intereses de todos los países que firmaron estos contratos con las empresas, ¿no?, que impusieron de alguna manera estos contratos. Son contratos donde no hay penalidades por el retraso de llegada de vacunas, no hay ninguna penalidad por el tiempo de expiración de las vacunas, y eso, por ejemplo, en el caso nuestro nos pone en una situación complicada, digamos, ¿por qué? Porque se han firmado contratos en diciembre del 2020, ¿no es cierto? Y son vacunas que llegarían recién dentro de unos días o unas semanas al país, con fecha de expiración muy pequeña. Eso no es correcto, no es adecuado que se haya hecho este tipo de contratos con diversos países del mundo. Pero señalando este tema, que es un tema que sí entendemos que no debería volver a pasar en el mundo y es que estamos además tratando de que estas vacunas cuando lleguen puedan ser donadas a algunos países, porque además nos han donado vacunas a nosotros como país. La vacunación en sí mismo ha sido un salto importantísimo en la posibilidad de defender la vida, la salud de nuestra población. Las vacunas, que tienen que ver con ese esfuerzo científico que se ha hecho en el mundo, nos han permitido tener ahora un nivel de defensa muy importante y se refleja en la evolución de la pandemia en el país. Afortunadamente, gracias, y este es el segundo aspecto, al esfuerzo del personal de salud, en 5 meses hemos podido pasar, ustedes recordarán que nosotros hemos asumido en el mes de agosto, porque hubo retrasos en la transferencia, de agosto a diciembre, en 5 meses, pasamos del 18% casi al 80%, a pasar el 80% de la población vacunada. Esto ha sido un salto muy importante y ahora estamos en más de 1 millón de niños de 5 a 11 años vacunados y también más de 8 millones de personas con la dosis de refuerzo. Esto es muy importante, es un gran esfuerzo de los trabajadores del sector salud. La estrategia de descentralizar la vacunación, de llevarla a los lugares más alejados, fue una estrategia correcta desde el Ministerio de Salud, porque no existe en el país un distrito, una provincia, por más alejada que esté, donde no se haya vacunado y hayan llegado los stocks suficientes de vacuna. La caracterización de tener en los últimos meses la vacuna en los lugares más alejados de nuestro país y tener más de 10.000 brigadas desplegadas nos ha podido garantizar los resultados que tenemos ahora. Entonces, aquí hay una enseñanza importante
que tenemos que recoger. La primera, nuestro país necesita despegar desde el punto de vista científico, tecnológico. Esto es una obligación para tener mejores niveles de protección. Somos un país donde no se investiga, somos un país donde no se invierte, ¿no?, en tecnología, o muy poco se invierte. Somos un país donde efectivamente nuestros recursos humanos no son suficientes. Acá decía el señor y hablaba del hospital. Claro que necesitamos un hospital, claro que necesitamos no solo un hospital, necesitamos más que eso. Y hay lugares mucho más alejados, señor alcalde, que Ancón, donde no hay ni una posta. Y la posta, si está, está en ruinas. Esa es la realidad. Son décadas de olvido de los sistemas de salud. 97% de los establecimientos que tenemos en salud tienen problemas de infraestructura. Cuando empezó la pandemia teníamos 200 camas. Acabamos de comprar en los últimos 5 meses 900 camas. ¿Por qué no se compraron antes? ¿No? Porque hemos tenido gobernantes que no les interesó la salud, así sencillamente, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que cambiar en el país. Hoy es un día para celebrar y es un día para aprender también sobre la necesidad de inversión tecnológica. Es un día para resaltar el esfuerzo de los trabajadores de salud, la colaboración de la ciudadanía que ha sido tan importante para poder lograr indicadores en vacunación de los primeros lugares del mundo. Tenemos más indicadores, más vacunación, más inmunización que muchos países de Europa. Y eso es muy importante, ¿no? Porque se trata acá de defender la salud de nuestro pueblo. Así que es una ocasión para reflexionar sobre por qué nos encontró la pandemia como nos encontró y lo bueno que ha sido el avance gracias al esfuerzo de mucha gente para proteger la salud de nuestra población. La salud de los pescadores. Canal N acá, por favor. Sí, con respecto a la salud de los pescadores, bueno, justamente veníamos evaluando cómo se ha avanzado en las atenciones médicas y en los controles, ¿no? Yo le voy a pasar al doctor, director de riesgos y desastres, para que nos diga de manera sucinta cómo el Ministerio de Salud ha trabajado en este desastre ambiental. Doctor Jorge. Muchas gracias, señor ministro. Efectivamente, la respuesta del Estado ha sido a través de la PCM con diferentes unidades que tienen que ver con el tema del ambiente. El Ministerio de Salud con sus direcciones, cada uno especializado en los temas que tiene que trabajar, tanto salud ambiental como salud humana. Y en la parte humana de la vigilancia de lo que es las alarmas para sentir intoxicación por petróleo, hay 52 establecimientos que están atendiendo en el litoral, haciendo el descarte. Se ha hecho la movilización de todo este tipo de atención, que se lo llamamos atención móvil, a fin de poder hacer los descartes. Hasta este momento, 2 notificados por intoxicación aguda que han sido elevados al nivel hospitalario, que es especializado. Además, la vigilancia, si una alarma está dándose permanentemente, no podemos tener todavía atención en lo que es la tercerización de la atención especializada en el recojo directo de este hidrocarburo. Sin embargo, hemos advertido permanentemente que las empresas que no hacen uso de los equipos de protección industrial, que significa tipo 3, porque son de alta contaminación, si no están teniendo esto, probablemente tenga esta población que está atendiendo el saneamiento, ¿no?, digamos, de las playas y el recojo del combustible, pueda tener problemas de salud. En este momento no tenemos un reporte, sin embargo, se ha movilizado un importante grupo para que pueda generar principalmente educación y promoción a la población que está atendiendo, que pertenecen a la empresa privada. ¿Tiene que ver con los temas laborales? Por supuesto que sí. Son aspectos de las leyes laborales de protección, digamos, del trabajador en la salud ocupacional, el que tiene que trabajar estos aspectos. Y, obviamente, vamos a trabajar en la vigilancia concreta para poder hacer las actividades de lo que es sinistro de alarma. No tenemos notificación directa. Tenemos 852 pacientes atendidos, 2 pacientes que fueron derivados al hospital y el resto de pacientes, el de campañas, son atenciones generales en especial. Muchas gracias. A continuación, pregunta de Canal N. Ya. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Katia Cruz, de Canal N. Estamos en vivo también. Bueno, seguimos en compás de espera, ministro, para saber
quienes conformarán este cuarto gabinete. El fin de semana se señaló que se iba a anunciar entre el martes y miércoles. ¿Usted ya sabe si es que va a ser el día de hoy o mañana esa confirmación? En todo caso, también otra pregunta sería, autoridades, políticos, en realidad piden la renuncia del presidente Pedro Castillo. ¿Se ha evaluado esta posibilidad también de repente en estas reuniones que ustedes sostienen? Y también si es que va a convocar al Consejo de Estado como lo ha pedido el Poder Judicial. Son varias preguntas en una. Bueno, en primer lugar, el presidente ya lo señaló, el tema de la renuncia está absolutamente descartada. Él ha sido electo para 5 años y es la voluntad del pueblo peruano, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, esta es una decisión que el presidente tiene que tomar. Yo, la verdad, he conversado con el presidente hasta hace 2 días. Hemos conversado distintos temas, entre ellos, obviamente, también la preocupación nacional, que es lo del gabinete, pero él es el que toma las decisiones, ¿no? Y había otra pregunta. Bueno, el Consejo de Estado se convoca, digamos, cuando se quiere escuchar distintas opiniones en relación a un problema concreto, pero no tiene capacidad resolutiva, ¿no? Y acá lo que necesitamos es que el presidente tome la decisión para poder definir una nueva recomposición del gabinete, un nuevo premier. Mientras tanto, los ministerios seguimos trabajando. De hecho, nosotros, más allá de la decisión del presidente, seguimos trabajando en las distintas instancias y responsabilidades que tenemos en el Ministerio de Salud. Lo demás es una decisión del presidente que nosotros esperamos que tome la mejor decisión. El país espera que tome la mejor decisión. No solamente desde mi punto de vista en elegir las mejores personas para que conduzcan los ministerios, sino además reafirmarse en el rumbo de tener un gobierno que realmente aborde los problemas sociales, que de verdad luche de manera decidida contra la inequidad que tenemos en el país y haga honor a las promesas que se hicieron durante la campaña y por el cual fue votado de manera masiva, sobre todo en la zona campesina y en los sectores más pobres de nuestro país. Siguiente pregunta acá, a cargo de RPP. Ministro, ¿qué tal? Autoridades, muy buenos días. Disculpen, si bien es cierto, el presidente es el que toma la decisión, queríamos saber con respecto a si usted ha recibido la propuesta, ¿no?, de asumir el premierato de la PCM, y con respecto a si es cierto o no que, si es que le han dado la propuesta, ¿qué ha puesto como condición de que se debe alejar del entorno asesores como Viverto Castillo y Beder Camacho? Gracias. Sí, no, hemos conversado con el presidente distintas opciones, ¿no? Le repito, esto hace 2 días. El presidente ha seguido haciendo consultas y conversaciones, tengo entendido, por los medios de comunicación. Y hemos conversado en general las distintas opciones que podría el presidente tomar en cuenta, ¿no? Más allá de eso, no ha habido ningún compromiso, pero yo lo he señalado y se lo he dicho al presidente, que es importante transparentar toda la gestión, que no queden dudas, que no se generen estas ideas de que hay un gabinete paralelo, que de hecho a mí no me consta que exista, que tiene que revisar en todo caso el equipo con el cual él elabora y toma algunas decisiones, si es que es así. Y la otra cosa que yo creo que es importante, que la conformación del gabinete sea una conformación, repito, primero, absolutamente transparente, y en segundo lugar, con gente que responda al perfil de los cambios y el programa del gobierno, ¿no? Esta es mi posición. El presidente finalmente tomará la decisión que considere conveniente. Bien, siguiente pregunta, Radio Z, aquí en Ancón. Bien, ministro, somos de Radio Onda Z acá de Ancón y un programa en redes Ojo Ciudad TV Digital. Ministro, puntual a su cartera. Ministro, ¿ha considerado usted una reunión seria con el ministro de Educación toda vez que en los colegios se están viendo en sendos reportajes y acá en Ancón también, que hay colegios que están en situaciones precarias y ya falta poco más de mes y medio para que los niños vayan al colegio? ¿Cómo está esa situación, por favor? Sino con el ministro de Educación nos hemos reunido más de una vez, sobre todo para evaluar cómo marcha la campaña de vacunación en nuestro país, en general la pandemia.
Y desde luego que también es una preocupación no solo del Ministerio de Salud, sino de toda la población, el estado de los colegios, ¿no? Entiendo que hay una evaluación permanente y medidas para tratar de mejorar los colegios que estén en condiciones inadecuadas para empezar las clases. No sé si todos van a poder empezar las clases, tomando en cuenta que hay algunos que se han deteriorado bastante en todo este tiempo. Usted entenderá que no es una decisión esa del Ministerio de Salud, pero sí es un tema que se conversa y se evalúa colectivamente, buscando que esto se resuelva, ¿no? Habrá que invertir de manera rápida para mejorar algunos aspectos dentro del tiempo que queda y tratar de escalonar, entiendo yo, el inicio de las clases de acuerdo a cómo esté la situación de infraestructura de los colegios. Capaz que no se puede empezar en todos, ¿no? Pero donde la verdad más nos hemos abocado en la conversación con el Ministerio de Educación es si podemos avanzar sin problemas en el inicio de las clases. Tenemos que esperar que se desarrolle durante más tiempo la campaña de vacunación. Para nosotros sí existen condiciones para empezar las clases en el mes de marzo. La vacunación avanza de manera rápida, ya estamos en el 25% de los niños vacunados. Y creo que tomando los cuidados necesarios, que no son solo la vacunación, sino el distanciamiento social que debemos tener en los colegios también, el uso de las mascarillas y algunos otros condicionantes como los servicios higiénicos, agua, etcétera, creo que se puede empezar las clases, por lo menos en la mayoría de los colegios del país. Pregunta de Willax. Ministro, aquí. Ministro, quisiera saber si se está evaluando la posibilidad de aplicar una cuarta dosis de refuerzo. Sí, claro, por supuesto, esto está evaluándose. En este momento todavía estamos en alrededor de un 26% de la población con tercera dosis, ¿no? Este es un primer elemento que tomamos en cuenta. Necesitamos avanzar en la llamada tercera dosis o dosis de refuerzo, que todavía nos falta. No podemos poner una cuarta dosis si todavía no hemos avanzado en esta dosis de refuerzo en el país. Pero tenemos ya comprometidas la suficiente cantidad de vacunas para aplicar una cuarta dosis en cuanto sea necesario y la línea de tiempo lo permita, porque hay que tener una distancia entre la dosis de refuerzo y una probable cuarta dosis. Y esta cuarta dosis podría aplicarse, por supuesto, en los sectores vulnerables, en los sectores de salud. Esto será evaluado en su momento. Lo importante es que el país tiene aseguradas las vacunas, tenemos 55 millones de vacunas aseguradas para este año para poder aplicarlas como cuarta dosis sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos además las brigadas, tenemos todos los equipos dispuestos, pero obviamente esto tiene que ver con una evaluación epidemiológica y con un avance sustancial que necesitamos acelerar de la dosis de refuerzo o tercera dosis en el país. Bien. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por sus preguntas. Vamos a tomar la fotografía oficial de la campaña del día de hoy. Agradecemos a cada una de nuestras autoridades. Muy bien, Nicolás. Entonces, ha culminado la rueda de prensa donde el ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha participado dentro de esta campaña de salud integral aquí en el Malecón Ferreiros, en el distrito de Ancón, respondiendo una variedad de preguntas, ha dado puntos importantes con respecto a la vacunación y no se ha negado la posibilidad de una cuarta dosis en un futuro. Sin embargo, aún está en proceso la tercera dosis de refuerzo en un 26%. Con esta información regresamos a estudios.